¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para seguir reaccionando a todo lo relacionado a Dimash Kudaibergen. En esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que me dejaron por los mensajes de Instagram, en donde me dijeron: Ático, ¿sabes qué? Este enlace que te voy a pasar es muy interesante porque es una especie como de cita, entrevista, cena, juego con Dimash de dos chicas, creo que chinas, que tienen un programa de televisión y hicieron una especie como de, les digo, de cita, entrevista, cena con Dimash. No sé, es bastante interesante. No lo he visto, lo voy a descubrir junto con ustedes. Pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro, ahora sí vamos a ver de qué se trata este programa de televisión. Es un video un poquito largo, vamos a ver qué nos muestra. Váyanse preparando su taza de café. Y ahora sí que, señor Kudaibergen, por favor, haga lo suyo. Ok, déjenme ver si tenemos subtítulos. Oh, sí, sí tenemos. Ok, muy bueno. A esta gala ya reaccionamos. Hermano importado de Kazajistán. What this? Dear our friend Dimash, we would like to invite you to complete this challenge. Ok, o sea, es un desafío que le hicieron a Dimash durante la grabación del programa del medio, o el Festival del Medio Otoño. Ok, le llevaron ahí una tarjeta donde le van a dar una lista de tareas para completar el desafío. Usa estos 100 yuanes, yo imagino que va a ser la moneda de allá, para invitar a un amigo con algo de comida local. Ok, le están dando a Dimash dinero para que invite a alguien a comer comida pues, local, ¿no? O sea, comida tradicional china. Ah, interesante. Use 100 yuan to treat your friend with local Shenyang food. Thank you very much. Now I'm very rich. So to Chifan. No sé qué sea, pero se ve bueno. Yo quiero. Yo quiero de ese. No sé qué sea. Si alguien sabe cómo se llama ese plato, aquí en los comentarios. Se ve muy bueno, ¿eh? Se ve que es como carne, no sé. Como marinada en algo. Se ve muy bueno. Now I'm gonna start my challenge, and I also invited my two friends from Mid-Auto Festival Gala to join with us together. 3, 2, 1. Hi, 大家好，我是新月. Hello, 大家好，我是一梅. Liu Xinyue, presentadora de la gala del Festival del Medio Otoño del 2024 y experta en comida local. No anda nada perdido de imagen, ¿eh? Fíjense que esta chica Xinyue se parece mucho a Xiao Yun. Tiene el estilo de cara de Xiao Yun. Muy bonita la señorita. Lin Xinyue. Y esa es la otra chica, Lin Jimei, reportera del canal que cubre el Festival de Medio de Otoño, viajera experimentada. Muy atractiva los dos, ¿eh? Dimash no anda nada perdido. 我呢，作为东道主，要请我的弟弟妹妹去沈阳的一个老字号美食。这个地方可厉害了，100块钱保证我们仨能吃得饱又吃得好。所以是哪家店呢？就是有着30多年历史的。OK, van a ir a un restaurante que se llama The All Four Seasons o Las Cuatro Viejas Estaciones, con 30 años de historia. Interesante. Dice que con 100 yuanes pueden comer los tres muy bien. O sea, bueno, bonito y barato. Me apunto, me apunto. Lao Si. Ay, qué rico, se me antojó un buen plato de ramen ahorita. Un plato de sopa de fideos calientes, un plato de ramen. Oh, wow.
Wow. Déjenme aquí en los comentarios a quién le encanta la comida china. Yo soy el primero. A mí me encanta la comida china. En serio que me encanta, me fascina. Un día les voy a pasar una receta de cómo preparo yo el arroz frito, el arroz chino. No es por nada, pero me queda muy bueno. Si ustedes gustan, déjenme aquí en los comentarios que haga un video preparando arroz frito. Lo hago con pollo, con camarón, o puede ser con res, o puede ser con cerdo, o puede ser con todos. Y ese es el arroz mixto, ¿no? El que lleva todas las carnes, camarón, res, pollo y cerdo. Pero por lo regular casi siempre lo hago nada más o de pollo con camarón. Pero si quieren que haga un video de cocinando con Ático, déjenmelo aquí en los comentarios y les hago un video de cómo lo voy preparando y cómo queda al final y me lo saboreo para que todos me tengan envidia.其实老司机的菜单就这一张，非常简单。就这个吗？必点的都有什么啊？有鸡架、鸡脖、鸡肚，还有鸡汤面。 Chicken rack without meat. Just chicken rack. Like chicken without. Oh, it has a little bit of meat though. It sounds very crazy, you know. It's like chicken without meat. It's how to eat chicken without meat. 这就是精华. It sounds like vodka with no alcohol, you know. Y sí, tiene razón Dimash, están diciendo que es pollo sin carne. Pues que tengo nada del puro hueso. Es que dice Dimash, dice, suena un poco raro, ves, como si dijeras vodka sin alcohol, o zumo o jugo sin agua. O sea, como que es medio... Digo, no es que esté mal, pero como que algo no cuadra, ¿no? With no water. 他瞳孔震惊，你知道吗？看了半天，吃哪部分？你吃就知道了。来，咱点菜。你好，你好。OK。咱们点三碗面，一个毛细，一个正常的，一个酒液。然后再来鸡架三个，鸡脖一份，鸡肚一份，精华是榨菜，还有香菜三份，还有香菜根儿。啊，不，消费66，多少？66。You can still order more. 66大顺，好自信的把100块钱。 Take easy, girls. Don't have money. Just take easy. Enjoy your life. 哎，这叫什么？叫我请客，他买单是吧？对。哦，我们还有这么多。来，姨父这边。这就是你不敢置信的鸡头，还有鸡脖。哈哈哈哈哈！O sea, Dimash, como que no es mucho de andar probando. Aquí en México se le conoce como menudencias. Lo que son mollejas y todas esas partes no tan apetecibles del pollo. Mollejas, hígado, pescuezo, cuello. Aquí le dicen, mira eso que están ahí, es una cabeza de pollo. Y dice Dimash, yo no quiero intentar probar eso. 鸡架是沈阳的名小吃嘛，你知道有一种说法，没有一只鸡可以端着架子走出沈阳。那首先非常好吃，而且很实惠。那我们要自己拌，对吧？是的，首先要把它撕开。东北话叫撕吧撕吧。撕吧撕吧，会说吗？撕吧撕吧。撕吧撕吧 ，What means 撕吧撕吧？<笑>就把它撕开，就是没有，其实也没有一个固定怎么撕，就给它扯开就行了。对，撕的。OK， lo que llaman ellos las costillas de pollo aquí en México se le conoce como el guacal. Es el huacal, es donde viene pues todo el esqueleto del pollo, ¿no? Ok. Y lo que están haciendo es que lo están partiendo con las manos. Está muy bien. Because of sun, we have traditional food called Bishbarmak. Bishbarmak? It's food about, it's horse meat. Did you try it before? No. Never. No, never. How do you eat for it? With hands. Just like this? Yes, like this. And then you have the dipping sauce like this? Yes. 哦，他这个他们这跟他们国家吃那个马肉是很像的，也是就是手抓，然后把它撕成这个样子，然后也是加这个蘸料。In our mind, if they have more meat, it means more delicious. 这个不一样。Yo podría ser kazajo sin ningún problema.
Porque está diciendo Dimash ahí que para ellos la tradición en Kazajistán, en un plato, mientras más carne haya, más delicioso va a estar. Yo soy muy carnívoro, 100% carnívoro. Yo creo que podría ser kazajo sin ningún problema. Ese plato que mencionó Dimash, que se llama Ismarva. A ver, vamos a ver si encontramos el nombre. Beshbarmak. El Beshbarmak, que está hecho con carne de caballo, que se come con la mano, o sea, la desmenuzas con la mano y lo hundes en una como salsa y te lo vas comiendo con la mano. Ha de estar bueno, Beshbarmak. Beshbarmak. How do you eat for with hands? Just like this? Yes, like this. And then you have the dipping sounds like this? Yes. 这跟他们国家吃那个马肉是很像的, 也是就是手抓, 然后把它撕成这个样子, 然后也是加这个蘸料。 In our mind, if they have more meat, it means more delicious. 这个不一样, 是因为青菜肉很少, 就要吃那个鸡骨头上面薄薄的一层肉。 灵魂来了。 这个是辣椒, 哇, 好贴心, 好细心啊。 这个辣椒是灵魂, 是这家店自己亲自熬制的辣椒。 它, 你别看它红油这么多, 但是, 对, 它非常香, 它不辣。 就是这样。 然后再加一点醋, 然后把它拌, 给它拌匀。 Oh. It's gonna be first time when I'm gonna eat in front of camera. I never eat in front of camera, but I must try this noodle. Oh. And I like Chinese foods. You like it? Yes. Which one is your favorite so far? The favorite one is Beijing duck, of course. Beijing duck. Beijing duck. Because other foods, for us, a little bit more spicy. Wow. O sea, que Dimash, o sea, come picante, pero no es su fuerte. Espero que, híjole, es que la comida mexicana entonces no te va a tratar muy bien. Bueno, obviamente hay comida mexicana sin picante, ¿no? Que no se hace con chile, pero en la mayoría la tradición, y creo que por lo que somos conocidos a nivel mundial, es porque comemos mucho picante, mucho chile. Y es que sí, para un buen mexicano, si una comida no tiene chile o no pica, no sabe. Se los puedo decir porque yo como muchísimo, pero exageradamente mucho picante. Y si una comida para mí no tiene picante, como que siento que me hace falta algo. Podría estar muy deliciosa la comida, muy bien preparada, lo que quieras, pero sí, le falta ese toque de picante. Como que siento que no está completa. Igual si una comida no tiene carne, como que también siento que no comí. Siento que le hace falta algo. No sé. Digo, son costumbres que tiene cada uno, ¿no? Pero digo, obviamente, si viene Dimash va a probar varias cosas. Tenemos varias cosas sin picante. Y están muy, muy sabrosas, la verdad. Pero sí, yo creo que los mejores platillos mexicanos llevan picante. 面条其实也可以就是正常的，就这么去拌，对吧？也可以加辣，多加点辣椒，尝一尝。 ¿Por qué le dará pena a Dimash comer enfrente de la cámara? Porque viendo ahorita que estaba comiendo hasta se tapó para que no lo vieran. Dice que él nunca come enfrente de la cámara. Nunca me había dado cuenta de eso. Le hemos reaccionado videos de comidas y de todo de la familia Kudaiberg, donde está Dimash, pero nunca había puesto atención. Y tiene razón, cuando hemos reaccionado a esos eventos de reuniones familiares donde comen y todo eso, Dimash nunca está comiendo, está o cantando o platicando con alguien, pero nunca lo vemos estar masticando, degustando comida. Y aquí sí vimos cómo se metió el plato de ramen a la boca, pero se cubrió. No sé por qué sea, digo, no es que esté mal, ¿no? Pero digo, es algo de lo más normal, todo el mundo come. Pero bueno, digo, son creencias y costumbres de cada quien y se respetan. Nada más se me hace curioso. ¿Puedo ir a la boca? ¡Muy bien! 贼好吃，贼好吃，贼好吃，然后沈阳话还有一个说贼币，贼币，贼币，贼币，对对，老币了，老币了，贼币，贼币，嗷嗷的，嗷嗷的，嗷嗷的，老好吃了，老好吃了，呀，贼币，聪明，聪明，非常聪明，你教我的一个好吃怎么说？Climate，climate。 Keremet, ok, Keremet es delicioso en kazajo. Yo creo que para nosotros de este lado del charco,
Por lo que estamos haciendo, bueno, por lo que estoy haciendo yo ahorita aquí la comparativa, y yo creo que a lo mejor ustedes también, entre las palabras que están enseñándole a Dimash en chino y las que él les enseña en kazajo, creo que para nosotros los de Latam, los de habla hispana en general, de toda parte del planeta que hablen español, España, México, Colombia, Canadá, Argentina, o sea, lo que sea de habla hispana, yo creo que es más fácil para nosotros aprender kazajo que aprender cantonés o, bueno, en este caso chino. Como que el chino tiene sonidos más guturales. Y el kazajo tiene sonidos más, más pronunciados, no tan guturales, sino que más hablados. Lo que he visto es que en el kazajo pronuncian mucho la R, la remarcan muchísimo. Por ejemplo, le dijeron varias palabras en chino a Dimash que pronunciara y él ya más o menos está acostumbrado, ¿no? Por tantas veces que ha ido a China y las pudo pronunciar. Pero cuando él dijo la de kremet, que es la de delicioso en kazajo, se me hizo más fácil, ¿no? Que repetir las chinas. No sé ustedes qué opinan, déjenme aquí en los comentarios. ¿Qué es más fácil para ustedes, chino o kazajo? Kremet. 好吃，这个还是我真的是我第一次吃这种地道的鸡架，跟我想象的就是不太一样，对吧？它其实没有多少肉，但是味道。我觉得其实肉还挺多的，嗯，比我想象的这个还是挺多的，而且它那个肉就是还是非常的有味，它其实本身好像肉是带味道的，它不是说没有味道的。它本身就是带咸蛋的嘛，嗯。迪马西呢？比如说一回到家乡，一定会去吃点什么家乡的味道吗？跟我们说一说。Of course, bishbarmak. Ah, ok, es el bishbarmak, el que más le gusta, es el platillo que más le gusta a Dimash, el que nos comentó que era de carne de caballo, que se come con la mano. Porque la chica le dijo a Dimash, cuando tú regresas a tu país o a tu casa, a tu tierra natal, ¿qué es la comida que más extrañas o la comida que más pides? Y dijo Dimash, pues, sin dudar, el bishbarmak. Ok, ya sabemos cuál es el platillo favorito de Dimash de, en cuanto a comida kazaja se refiere, el bishbarmak. Bishbarmak. 就刚刚他跟我们说的，就是手抓那个马肉，对，这不就是哈萨克斯坦版的老司机吗？对对对。You know, like chicken racks here, chicken soup, anything. Where did the chicken meat go? But chicken soup is very good for health. It's really, when you get, really good. Yes, when you get some sick or some fever, it's very good for health. It's also really, people love it a lot. You know, even here when we are getting sick, people are going to say, no, having some chicken soup because there are a lot of nutritions here. In Kazakhstan, we also very love chicken, chicken foods, but we never eat chicken head. What are the way to cook the chicken meat back to Kazakhstan? What kind of ways to cook or like? I don't know. I never cook in my life. Wow. Bueno, algún defecto debería tener, ¿no? Nunca he cocinado. Dice que ahí en Kazajistán también les encanta el pollo, pero que nunca han comido cabezas de pollo. Y le preguntaron las chicas que cómo preparaban ahí en Kazajistán el pollo, un plato tradicional o algo. Y dijo Dimash, no tengo ni idea, nunca he cocinado en toda mi vida. Wow. 但我们中国美食呢，博大精深，你要问我鸡肉的做法，上百种都说不完，对不对？我来想一想都有什么啊，有。 大盘鸡、黄焖鸡、椰子鸡、辣子鸡、手撕鸡、口水鸡、三杯鸡、盐酥鸡、白切鸡、叫花鸡、糯米鸡、椒麻鸡、宫保鸡丁、可乐鸡翅、德州扒鸡、还有鸡公煲等等等等。There are hundreds of ways to cook for chicken meat. I've been trying to translate. Have you ever think about anything like back to Kazakhstan? How do you guys eat like fried chicken? We just eat chicken with rice. That's all. Chicken with rice. 它都得是配米饭，是吗？我估计可能是像大盘鸡那种。大盘鸡是配面条的。真的吗？对呀。啊，配面条的。它是鸡肉配米饭，chicken with rice. 可以解锁你各种关于鸡的吃法，对不对？有机会我们俩带他一一去尝试。迪马西是我们秋晚的老朋友了，算上这次已经三次来秋晚了。第一次应该是和王丽老师合唱了一首《我和你》，我们可以再原音重唱一个吗？ 我和你，啊，那是18年了。去年春晚是万里梦同心。那你的家乡那边有跟我们差不多像中秋节一样团圆的节日吗？ In Kazakhstan, we have we celebrated Nowruz. Like Mid-Autumn Festival. Oh, you have your own, yes. Like any. Ok, la versión del festival de otoño de los chinos para los kazajos sería el Nowruz.
Qué bueno, Leo, me gusta ver también este tipo de entrevistas y videos que hemos estado reaccionando últimamente, entrevistas, porque veo que les gustan bastante, les parecen interesantes igual que a mí, porque más allá de ver el talento de Dimash o el músico o el cantante o el compositor o el creador, conocemos a la persona y aquí no está desvelando datos de su vida personal, ¿no? Datos de su vida privada, que por ejemplo, y también datos de su cultura, que es muy interesante. Creo que a muchos de nosotros nos interesa aprender más de la cultura kazaja, de la cultura china, porque pues así no nos encerramos en un núcleo, sino que nos extendemos, nos abrimos las puertas a la recepción de conocimientos de otras nacionalidades y otras culturas, y eso es muy bonito porque son conocimientos al fin y al cabo, que te van nutriendo y te van haciendo crecer como persona. Entonces el Nauriz es el equivalente al Festival de Otoño de China, es donde todos se van de vacaciones y está muy muy bien. Special celebration. Yes, in March 22. El 22 Nauriz. De marzo. Nauriz. Yes, it's for our people like New Year. We cooking special Nauriz foods. Ok, entonces ese festival, el Nauriz, es el año nuevo kazajo, como dice Dimash, dice para mi gente es como el año nuevo. 22 de marzo es el año nuevo kazajo. Interesante. And doing some big concerts in outside and everybody dancing, everybody playing, everybody singing like this. Special for celebrating Mid-Autumn Festival. I prepare for you some gift. Oh, 有礼物? Yes. Let me bring it, okay? Okay, 好的,谢谢. This one. Oh. Me encanta el vestuario que trae Dimash, increíble, se ve espectacular, un traje color beige con una camisa café claro o marrón claro, bah, se ve espectacular, Oh. It's our traditional instrument. There I have one more for you. Oh. Or for you, doesn't matter. Let me play something for you. Wow. Si no me equivoco, creo que es la de Flor de Jazmín que ha cantado Dimash. Creo que la más representativa que ha interpretado Dimash de Flor de Jazmín es con la muñequita virtual. Creo que es ella, creo que es esa canción. Porque aparte, cuando ahorita la empezó a cantar Dimash y la señorita y la otra señorita, también los de atrás, si se dan cuenta, si se fijan, también las personas de atrás la están cantando junto con ellos. Ahí se oye cómo están cantando todos los de atrás. Another song. Adai? No. Sí, no. Creo que es la de Adai.特别奇妙的缘分，很多中国朋友一提到哈萨克斯坦，真的第一反应就是迪玛西小哥，他美妙的歌声，还有特别帅气的形象。而且其实中哈友谊是由来已久了，哈萨克斯坦又是我们古代丝绸之路上的重要的一站，所以今天呢，我们又非常神奇的来到了老沈阳的美食名片。你作为哈萨克斯坦的形象名片，我们在这里交汇贯通，是很好的一个友谊的开始。 I'm happy with this biggest thanks for all my fans around the world who still loves me, who still support me, and without my audience, I have to do nothing, and I get power from them's love, I get power from them's support, I get energy from them, and in my life, I think I need to do all what I can to do for introducing our culture, for introducing our country around the world.
Ahí lo tenemos nuevamente, como siempre le he dicho, y no nada más yo, también ustedes. Dimash es el mejor embajador, el mejor representante de Kazajistán ante el mundo. Aquí lo están reconociendo como que la mayor referencia de Kazajistán en China, pero yo puedo decirlo sin temor a equivocarme que si todo el mundo volteamos nuestras miradas hacia Kazajistán fue gracias a Dimash Kudaibergen. Es el mejor representante de su país, siempre está la cultura y sus tradiciones en boca de Dimash, siempre nos las comparte, siempre nos hace conocedor, siempre nos nutre con ese conocimiento que para nosotros era desconocido. Aparte, digo, hay que ser sinceros, ¿quién de la TAMI va a decir, ay, me interesaría conocer la cultura de Kazajistán? Pues no, no, ¿verdad? Digo, no es por nada en especial, sino que simplemente no es una nación que tengas tan presente, o pues sí, tan presente, o que sea tan conocida como un Inglaterra, Estados Unidos, España, Argentina, Colombia, Alemania, Rusia. O sea, que tenga mucho renombre, sino que Kazajistán es una gran nación, gran, con gran gente, pero con una, digamos que con un centro de atención más modesto, por decirlo de alguna manera. Pero pues digo, es una gran nación también, al fin y al cabo, y gracias a Dimash todos hemos volteado a verla y todos hemos aprendido de su cultura y todos queremos ir. Y todos queremos probar su comida y conocer a su gente. Y por lo que se ve, son como los latinos, son muy amables, son muy cordiales, son muy cálidos, son muy afectivos. Y eso creo que nos hermana todavía más. Special thanks for all 中国 朋友们. 太棒了！你知道我们中国人啊，讲究一句话叫礼尚往来。 今天呢，特意给我们带了一首这么好听的歌，我们两个也是有备而来，哎。 精心挑选的，这个是李氏唐人的小狗，它是我们省级的非物质文化遗产，特意为你做了一个小狗。为什么要做这个呢？我查资料，您是1994年出生的，在我们中国呢，属相是小狗。你知道中国还有一说法叫三十而立，您刚好今年30岁了，希望在三十而立的一个全新的起点上，能够。 Thank you very much. Thank you. And for this one, it has more historical meaning. This is the porcelain from Liaoning province, and this is the tea cup for you. Yeah. Thank you very much. The porcelain. Let me give our traditional instrument this one for you. And the second one for you. Oh, thank you. And also. Sweet chocolates for sweet girls. This one for you. And this one also for you. Thank you. And that chocolate. 家乡的巧克力. Yes. Call it. Can you read? Kazakhstan. Yes. 友谊万岁. 怎么样？今天吃的还算满意吗？很满意。Let's do the challenge complete. Yes. 好。Oh yeah. Guys, we already complete our challenge. You want to say something? 挑战成功。 Yeah. 100块，吃饱又吃好。 3, 2, 1, 挑战成功。 Bueno, pues hasta aquí llega la reacción a esta entrevista bastante interesante. Entrevista, cita. Comida, intercambio cultural, intercambio de regalos, y hasta el último, Dimash me ganó todavía más porque les regaló chocolate. Es un chocolate que se llama Kazajistán. Yo lo quiero probar. Yo creo que puedo vivir sin cualquier cosa, en serio, sin cualquier cosa, menos sin chocolate. El chocolate es mi delirio. Yo podría comer chocolate todos los días durante todo el día y no me aburriría nunca. Es una cosa, el chocolate y yo tenemos una cierta relación medio extraña. Que no podemos, yo no, al menos yo no puedo vivir sin él. Me encanta, es mi delirio el chocolate. en cualquier presentación, en barra, líquido, como quieras. Como quieras, chocolate me haces feliz. Si algún día me quieren regalar algo y me encuentran por la calle, regálenme un chocolate y los voy a querer 1000 o 8000. Pues bueno, me encantó, me encantó. Gracias, gracias por el enlace que me pasaron por Instagram. Muchísimas gracias. Este tipo de cositas de Dimash me encantan. Y pues bueno, así que si esta video reacción les gustó, un regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días, de lunes a viernes. Y pues,
Síganme en Instagram, únanse a la comunidad de Látigo en Patreon, es totalmente gratis, no tienen que pagar ninguna suscripción. Los enlaces para Instagram y para Patreon están aquí abajo, en la caja de descripción del video. Asimismo, los enlaces para los videos originales a los cuales reaccionamos, para que los puedan ver sin interrupciones, sin mis comentarios, sin nada, simplemente vean el puro video original, está también aquí abajo en la caja de descripción. Se van a encontrar el link de PayPal por si quieren apoyar al canal. Después se van a encontrar los links de Instagram y de Patreon. Y más abajito van a ver un enlace que dice video original. Y un enlace le dan ahí y los lleva al video original. Ok. Pues bueno. Creo que ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. A mí me encantó. Pero ahora sí que no tengo nada más que decirles que yo soy Adico. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana. En el ciberespacio. Bye.